Juanita Polémica. La nieta de Mirtha Legrand criticó a la Universidad de Buenos Aires y algunos no se lo perdonaron. Pasen y vean. ¿A prepararte o te vas a comer? La UBA era palabra santa. Y si estudiabas en alguna universidad privada, que había publicidad que decía... los que estudian en esa universidad, absténganse. Sí. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces o no se cumplen los días necesarios para hacer la escuela o porque hay maestros que no van a estudiar. Y ustedes la quisieron invitar, ¿eh? Yo les dije. Esto de la educación pública es una carga. Es algo que mucha gente lo piensa, chicos. Claro. Y ella se crió en ese clima. Y la línea de pensamiento ideológico de ella. Por eso, pero yo creo que es más que nada lo que se habla. ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Cuánto hace que está acá? Tweet Dalma Maradona. Sin generar ninguna polémica, ni mucho menos, quiero decir que tuve el privilegio de pasar por la universidad pública y que volvería a elegirla sin dudarlo un segundo. Mi experiencia fue espectacular y me parece importante valorar lo que tenemos. Con orgullo decimos, estamos entre las 100 mejores universidades del mundo, la única pública. ¿Cómo te quedó eso, eh? Tuit Aníbal Fernández, Agencia El Vigía. Juana Viale, antes estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que recurrir a la privada. Infobae, por quinto año consecutivo la UBA fue elegida como la mejor universidad de Latinoamérica. A vos, Juanita, Viale no te genera nada. No es como Mirtha. Sí, qué sé yo, que no hay cosas que me pongan o que me preocupe mucho de lo que dice o deja de decir. No me da nada, no me enriquece, nada. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? No, lo que se habla ahí se dice, no, es una carga, vago, qué sé yo, bancamos vago. Pues digo, no creo que sea porque conoce la realidad de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Ella tiene secundario e hizo un curso de inglés en Nueva York. Es todo lo que tiene. Triste, tan triste. No, pero ha dicho cosas fuertes, viste que dijo que Alberto es un títere. Dijo cosas fuertes, Juanita. Se complicó todo, ahora se nos complicó. ¿Por ahora qué? Se nos puso difícil. ¿Por qué? Ah, a ver, seamos serios, ¿qué tiene que ver con la política? Bueno, Pina conduce un programa que le va muy bien. Sí, bueno, está bien, ¿y con ese criterio qué? Cuando nos quieren hacer creer que algunos tienen la desgracia de caer en la educación pública, 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Vamos a repetirla. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. El presidente de la nación cayó en la universidad pública. Orgullosos de haber caído en la universidad pública.